Bueno, ¿cómo? Hay una universidad que entiende todo lo que sacrificas para llegar más lejos. Que no te sientas a esperar el futuro ni lo deseas a medias. Por eso, National University College, NUC IBC Institute y NUC Online, por ti contigo, ahora todos son NUC University. En NUC University te preparamos en áreas como salud, enfermería, administración de empresas, justicia criminal, tecnología, entre otros. Si quieres saber todo lo que ofrece NUC University, tienes que comunicarte al 787-589-8227. 787-589-8227 y las clases comienzan el 3 de agosto. Bueno, y gracias a NUC University, hoy alguien en su casa se podría llevar $200. Estamos listos para jugar, señoras y señores. Vamos allá. ¿Cierto o falso? Tengo por vía Zoom la primera participante, que es Nana. Nana, buenas noches. Buenas noches. Nana, ¿cómo estás? ¿De qué pueblo tú eres? Bien, de Sabana Grande. ¿Y con quién estás ahí en tu casita? Con mi nena, Sofía. Muy bien. Nana, vamos a comenzar rápido. Escúchame bien. Yo digo cierto y falso. Una pregunta. Tú me contestas. Si no te la sabes, me puedes decir paso y voy a la próxima. El más que conteste correctamente preguntas, cierto y falso, se va a llevar $200. Gracias a NUC University. ¿Estás lista, Nana? Sí. ¿Y cómo se llama esa nena tan linda? Sofía. Sofía, ¿y cuántos años tú tienes, bebé? ¿Deje ver? Cinco. Cinco. Tú tienes 5 años. Y deje ver. Ah, muchos. Mucho. ¿Viste? Está grande, mucho. ¿Eh? Y deja ver tu pulsera, qué linda tu pulsera, deja ver tu pulsera. Ave María, mira, qué linda la pulserita, huepa. Bueno, Nana, vamos a comenzar. Preparado, señoras y señores, cierto y falso, tiempo ya. La sede de la bolsa de valores Nasdaq se encuentra en New York, ¿cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Muy bien. Próxima. Muy bien. Un partido de NBA, si no hay prórroga, su tiempo neto es de 35 minutos, ¿cierto o falso? Falso. Falso, correcto. Próxima. Un endecágono tiene 12 lados, ¿cierto o falso? Repíteme. Un endecágono tiene 12 lados, ¿cierto o falso? Cierto. No, es falso, tiene 11 lados. Próxima. Se conoce como píxel a cada uno de los puntos que compone una imagen digital, ¿cierto o falso? Sí. Falso. No, es cierto. Próximo. El estornudo es un acto involuntario del cuerpo, ¿cierto o falso? Cierto. Cierto, ¡tiempo! Correcto, correcto, muy bien. Nana, quédate por ahí porque voy con ahora con Benishka. Sí, Benishka. Benishka. Benishka Pérez está con nosotros en este momento. Saludos, Benishka. Benishka, ¿cómo estás? Saludos. Benishka. Saludos. Saludos, Benishka, ¿cómo estás? Bien. ¿Tú eres de Caguas? Sí. ¿Y esos perros, de quién son? Yo no tengo perro. ¿Hay alguien prendido ahí con perro por ahí? Parece la que la próxima participante, Alex. Ah, ok, ok, la próxima. Sí. Estoy escuchando acá unos perros. Benishka. Te digo cierto y falso, me contestas. Si no te la sabes, me puedes decir paso. ¿Está bien, mi amor? Ok. Ok. Dale, Benishka, preparada. Tiempo ya. El alfabeto español tiene 27 letras. ¿Cierto o falso? Falso. No, es cierto. Próxima. En español se escribe con mayúsculas los días de la semana y los meses del año. ¿Cierto o falso? Cierto. No, es falso. Próximo. Según la mitología griega, la primera mujer que existió fue Pandora. ¿Cierto o falso? Falso. No, es cierto. Próxima. La Estatua de la Libertad está construida de aluminio. ¿Cierto o falso? Falso. Falso, correcto. Está compuesta de hierro y cobre. Próxima. El primer planeta descubierto fue Urano. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto, muy bien. Próxima. La novela Don Quijote de la Mancha fue escrita por Miguel Cervantes. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Próxima. El primer ¡tiempo! Oh, no le dio okay. Tiempo. Quédate por ahí, Benishka, que viene por ahí Ivette de Vega Baja. Ivette, buenas noches. Ivette, ¿está por ahí? Ivette, ¿está ahí? Sí que usted está ahí.
Ivette. Está Ivette. Bueno, está Selimar también. Selimar. Ah, pues vamos con Selimar. Vamos a ver. Selimar, ¿estás ahí? Selimar. Selimar, ¿sí, prende, está ahí? Prende, prende el micrófono, Selimar, por favor. Selimar, prende el micrófono. Ah, bueno, ahora llegó Ivette. Llegó Ivette. Soy. Ivette, ¿cómo estás? Ivette. Hola, hola. Hola, hola. ¿Quién allá? Ivette, ¿nos escuchas, Ivette? Ella está ahí, no se acá, escucha. Alex. No sé. Ivette, ¿tú me escuchas, mi amor? Bueno, pues vamos con Selimar. Tenemos por ahí. ¿Quién tenemos, JD? Vamos allá. Ivette, vamos ahí, estableciendo la conexión. Muy bien, vamos muy a quedarnos bien con estas dos, perdóname, Alex. Recuerden que es por $200 en efectivo. Gracias a Nuke University, Alex. Y los que le llamen la atención los cursos y quieran más información, pueden comunicarse ahora mismo con nuestra gente de Nuke, 589-8227, 589-8227. Muy bien. ¿Tenemos alguien ya, JD? No, ahora mismo no. Okay. No nos escucha Ivette. Pues lo que hacemos es que tengo dos participantes. Tengo dos participantes. Nana de Sabana Grande y Benishka de Caguas. Ajá. Ok. Ellas dos han competido y hay un empate porque cada una tuvo tres correctas y Benishka tres correctas. Así que, mis amigos, le voy a dar 100 y 100. ¡Eso! Son ganadoras. Felicidades a Nana. Felicidades a Benishka de Caguas. Y felicidades a Nana de Sabana Grande. Felicidades, mis amigos. Óyeme. Soy. $200 gracias a nuestra buena gente de Nuke University. Y ahora estamos listos, preparados, señoras y señores. Óyeme, el número ganador tengo por ahí, pero yo traje a alguien, a unos chicos que son mis panas de muchos años, para que me ayuden a sacar la llamada ganadora. Señoras y señores, tengo a Rakini Kenway. ¡Dímelo, muchachos! ¡Epa! Dímelo, Kenway, ¿todo bien? Saludos, gracias a Dios, todo bien, saludos. Rakini, ¿cómo estás, papá? Saludos, todo bien a todos ahí en el estudio, a todos los que están viendo. Muchos saludos de parte de estos servidores. Muy bien, estuve, la última vez que lo vi fue en el evento del Facebook Live del municipio de Las Piedras y también estuvimos en una actividad en MMM allá en el Caribe Hilton. Estuvimos allá, ustedes montando bien duro. ¿Cuántos años de trayectoria, muchacho? Uy. Ya casi 20 años, gracias a Dios. ¿Y 20 añitos dando cantazos, sí. Han corrido, pero han corrido duro, Rakini Kenway. Eso es así, alguito. Kenway, ¿cuál fue el primer éxito que tú dijiste, Rakini, la pegamos? ¿Cuál fue el primer éxito que cuando ustedes empezaron, que dio el cantazo y ustedes dijeron, wow, ahora sí que sí? ¿Cuál fue, Kenway? Bueno, una de las canciones que le empezó a gustar al público de nosotros fue esta canción que hicimos junto a Don Omar, que se llama Si la ves, que es del disco Los Bandoleros. Ahí yo creo que la gente entendió muy bien lo que era el concepto del grupo como tal, porque sí tenemos otras canciones, pero yo creo que esa canción fue la que trazó, ¿verdad?, lo que era el concepto original del grupo y lo que queríamos llevar a la gente, y gracias a Dios de ahí en adelante, pues. Ok, Luis, párame la música un momentito. Kenway, ¿cómo decía Si la ves? ¿Cómo decía? Un cantito. Si la ves, dile que aún la quiero y que estoy desesperado porque vuelva junto a mí. Si la ves, dile que no lo he olvidado y que lloro como un niño desde que se fue de aquí. Vámonos así. Y de toda la trayectoria, Rakini, de toda la trayectoria de ustedes, luego de ese éxito, ¿cuál tú crees que ha sido, que tú dices, este ha sido el top hit de nosotros, de Rakini Kenway? Mira, definitivamente el tema de Down, de la producción Masterpiece, que al sol de hoy, después de 16, de 14, 15 años de haber salido la producción, 14 años exactamente, la gente la sigue cantando como si el tema... Rakini, el chanteo de Down, dale. Desorientado, en llanto desperté, acariciando la noticia, no tenerla usted, entiéndame, los hombres también lloran. Y más cuando se va la persona que más adora, estoy en baja, down, ya no tengo ni palabra. Pensando en ti, dando vueltas en la cama. No es fácil vivir la agonía de pensar en ti, noche, mañana y día, y por ahí para abajo así. ¡Yeah! Chacho, eso fue un éxito. Bueno, estuvieron en el Choliseo en un momento dado, estuvieron en el Choliseo de Puerto Rico. Eso sí, grandioso, éxito total. Bueno, muchacho, yo los traje aquí a ustedes hoy porque yo tengo una llamada que vamos a hacer a un 787 y después a un 939.
si esa persona me coge la llamada, es una llamada loca. Ok, Kenway, tú me vas a dar un número del 0 al 9, el que tú quieras, y lo vamos a poner ahí. Un número del 0 al 9, que tú quieras, Kenway. El 7. Ok, ahora Raquín, dame un número del 0 al 9, el que tú quieras. El 5. 5. Productor, póngalo ahí en cualquier lugar. Y entonces ahora, muchachos, yo voy a llamar a ese número que todo lo aquí la producción le va a poner un número a lo loco. Y si la persona yo lo llamo y le digo, si te quedas en casa, él me dice, Puerto Rico gana, le voy a regalar $1,000. Oye, Ali, regresó Sudeli a modelar. Llegó la Sudeli. Pizarrita. Dale, Sudeli, ahí está. Hecha. Ahí está. Con ahí calmita, está. Sudeli, con calmita. Con calmita, con calmita, Sudeli. No hay prisa. Relax. Qué guay, tranquilo, que tú tienes novia, tranquilo. Qué guay, te estoy velando, tiguerón. Te estoy velando. Ay, suave. Te estoy velando, tiguerón. Suave. ¿Y qué? Sí, pero si no me está aquí, está ahí también. No, pero no me metas en esos revoluces. No, es contigo, qué guay, es contigo. Ok, vamos a llamar, vamos a llamar. Este... Muchacho. Oye, a Ale le gusta así, ¿verdad? Como que... Tirar al medio a la gente. Oye. Vamos a llamar. Todo el mundo callado. ¿Cuánto? Mira, se puso colorado que en guay. Se puso colorado. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Mil? Mil pesos. Todo el mundo callado. Raquín, que guay, calladito. Vamos a llamar el 939. Pendiente todos los 939 de Puerto Rico. 939 son mil pesos que se pueden llevar ahora mismo. Son $1,000. Buenísimo. Y los van a dar Raquín, que guay. No, embuste. Pues. Vamos a ver. Vamos a ver. Ay. Chequea, Ale. Verifica. ¿Qué dice? ¿Qué? Vamos allá. ¿Qué dice? ¿Qué dice, Ale? ¿De atrás para adelante ahora? Pendiente todo Puerto Rico. $1,000 te lo puedes llevar ahora mismo. Mil. Vamos allá. Son mil. Son vamos mil. Allá. Son mil. Son mil. Son mil si suena. Ay. Son mil si tú pagaste el teléfono, Adolfo. Esto como que se cortó. No, no, esto no puede pasar en vivo. Esto no puede pasar aquí en vivo. Esto no puede pasar en vivo. Adolfo, ¿tú estás seguro que tú pagaste tu teléfono? Son mil. Bueno, yo sé que hay una avería, esa es la realidad. Espérate. Puede ser la avería. Llama de nuevo. Llama de nuevo. Hay una avería. Voy con el 787. 787, pendiente, mil pesitos. Oh. Ay, no pudo ser. Raquín en guay, gracias por haber estado con nosotros. Los quiero mucho, muchachos. Gracias, brother. Vamos a una pausa. Este Puerto Rico gana. Como tú y yo sabemos. Yeah. Go, Carl.